Ha fallecido el pasado sábado 28 de octubre a sus 54 años el actor Matthew Perry, conocido en el mundo entero por su papel de Chandler, el sarcástico, oficinista y novio de Mónica en la comedia de televisión Friends. He invitado para primero tener el reporte, qué fue lo que realmente ocurrió, una noticia que ha conmocionado a quienes seguían la serie, al mundo del entretenimiento y el espectáculo. Víctor X me acompaña, productor de 35 milímetros y de Víctor X desde Hollywood, y Sergio Murillo, periodista español de diario AS y jefe de Cultural en el Generacional. Leyó el libro autobiográfico de Matthew Perry, Amigos, Amantes y Aquello Tan Terrible, que recién publicó hace poco Matthew Perry, al menos escaso un año, si mal no recuerdo. Buenos días y bienvenidos a ambos. Bueno, buenas madrugadas para Víctor y ya buenas tardes para Sergio. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal? Bueno, vamos a hablar. Lo primero, Víctor, es saber qué fue lo que realmente ocurrió con Matthew Perry. A esta hora quizás se tiene más certeza de la información, más allá de lo que se supo, ¿no? Que se había ahogado en la bañera. Y la pregunta va porque, bueno, es conocida, además confesado por él su terrible adicción, ¿no?, que tuvo durante buena parte de su vida. Entonces, bueno, si realmente ha habido algún hallazgo relacionado con este tema en lo que ha sido su fallecimiento, ¿qué dicen los forenses? Bueno, hasta ahora no se dice nada oficialmente. El informe forense siempre se da unas 2 o 3 semanas después del hecho, así que hoy, hasta ahora no se conocían más detalles. Abrazos, Shirley, abrazos, amigos. Y buen día. Lo que sí es que hay algunas versiones, por ejemplo, del asistente, de los policías de LAPD que llegaron primero al sitio del suceso, a su residencia aquí en Los Ángeles, Beverly Hills, y dijeron que no había drogas ilegales cerca del jacuzzi donde estaba. O sea, no había drogas ilegales, pero sí... Hay información acerca de que él había tenido una recaída en las últimas semanas. Entonces, esa recaída, por supuesto, podría ser a los analgésicos, opioides y al alcohol. Uh-huh. Entonces, bueno, tenemos que esperar el informe de los forenses para saber a ciencia cierta qué fue lo que le ocurrió para que se ahogara aproximadamente a las 4 de la tarde de Los Ángeles. Ahora, Víctor, en este último tiempo, ¿Matthew Perry había tenido algún tipo de papel o trabajo en el ámbito del espectáculo? No, después de lo que vimos en la reunión de Friends, no. De hecho, muchísima gente, hubo miles de comentarios acerca del aspecto que él tenía allí y cómo hablaba de una forma bien lenta. O sea, se notaba que las secuelas de todo lo que ha sufrido, toda la tortura, como él mismo lo mencionó en el libro, pues allí estaban reflejadas en ese especial dirigido por James Corden en su programa de Late Late Night. Allí, bueno, cuando HBO retomó o hizo el gran lanzamiento de los capítulos de Friends. Sí. A ver, Sergio, hablemos de la vida de Matthew Perry, ¿no? Fíjate que esto ocurre en un contexto, rodeado de adicciones. No se sabe con certeza, como lo ha dicho Víctor, qué realmente fue lo que ocurrió. Pero, bueno, entendiendo quien leyó el libro y vio además las declaraciones que él dio, incluso promocionando el libro, bueno, puede entender que él tuvo una vida de adicciones, y por eso hay, digamos, la sospecha que su muerte está relacionada precisamente con la ingesta de opioides. Efectivamente, lo primero, buenos días y buenas tardes. Es cierto que Matthew Perry llevó una vida muy ligada a las adicciones, concretamente, como bien ha comentado Víctor, a los analgésicos y al alcohol, a las drogas y al alcohol. Pero aún así, a mí me gustaría restar importancia a las drogas en lo que es la escena de su muerte. Tal y como se deduce en el libro, Matthew Perry cambió el chip hace unos 4 años por un accidente muy grave que tuvo, que es lo que le empuja, uno, a dejar las drogas y, dos, a escribir un libro para ayudar a aquellos que no son capaces de
dejarlas por su cuenta. Por ello, creo que la muerte, es verdad que habían salido a las primeras pruebas del informe preliminar de la autopsia y de toxicología, también es cierto que no son concluyentes y que habrá que esperar, como bien ha dicho Víctor, unas semanas. Es un proceso que incluso puede alargarse meses para definir si realmente las drogas estuvieron involucradas en su muerte. No obstante, sí que es cierto que su vida está muy, muy, muy ligada a este consumo, a la adicción, al alcoholismo y a la drogadicción, pero no tanto quizá a su muerte. Ahora hablemos de él y cómo definitivamente él, porque aquí hay que hablar de Friends también, ¿no? Y de cómo, cuál fue el impacto de la serie en esa época y en distintas generaciones, ¿no? Y sobre todo el papel de él. Pero a la par, que es lo más impresionante de esa fama que él tuvo, tenía, y esa luz que tuvo, por así decirlo, en el ámbito del espectáculo, había una, o tenía una vida llena de oscuridad, ¿no? Incluso su llegó vida, a... Sí, sí, Sergio. No, perdón. Su vida es una montaña rusa. Es un continuo sube y baja emocional. Está plagada de altibajos sentimentales, emocionales. Matthew Perry es una persona muy lógica y muy coherente de todo lo que hace. Como él mismo dice en sus memorias, coherente en todo, menos en las adicciones. Y por eso él mismo se da cuenta de que su cabeza no está bien. De que sufre mucho. Tiene episodios muy aciagos, muy oscuros, y dentro de esta montaña rusa me gustaría marcar dónde se encuentra la primera curva, que es en el año 1997, año en el que él sufre un accidente con una moto acuática. Después de ese accidente le recetan unos potentes analgésicos, Vicodin, y ahí es donde inicia su camino con las drogas, su adicción. Poco después... ya se empieza a ver cómo el actor está mucho más desmejorado en algunas temporadas de Friends, e incluso es en esta época en la que alcanza su mayor consumo. Podemos ver cómo él mismo dice en sus memorias que ingería en torno a 55 pastillas algunos días y lo mezclaba con 1 litro de vodka diario también. Son cifras muy, muy, muy altas que hacen que él empiece a perder la sensación de todo lo que le rodea, así como de la percepción de sus propios recuerdos. Él, en sus memorias, y en alguna entrevista también lo ha comentado, no recuerda prácticamente qué ocurrió entre la temporada 3 de Friends y la temporada 6. Si bien es cierto que él, tal y como asegura, no consumía en el set de Friends, también es cierto que lo que consumía fuera repercutía tanto físicamente como emocionalmente en la grabación de la serie. Ahora, Víctor, es difícil pensar que alguien con este estilo de vida... pudiese tener una actuación como la que tuvo, además por tantas temporadas, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que realmente no se ve en esos capítulos de Friends y de lo que es realmente o lo que fue la vida de Matthew Perry? Sí, definitivamente, Sergio, Shirley, amigos, ahí es donde se nota lo superhistrión que es Matthew Perry, ¿no? Lo superactor. Un hombre que, bueno, comenzó con el alcohol, a consumir alcohol cuando tenía 14 años, y luego, como lo explica Sergio, le fue recetado ese medicamento llamado Vicodin, y que a pesar de estar en contacto con 55 pastillas diarias de ese medicamento, ese opioide tan fuerte, y también de Xanax, que es otro medicamento para la ansiedad, y tantos litros de vodka, podía, lucirse durante el programa, durante Friends, en todas estas temporadas, sin que el público lo notara. Claro, eso es importante, ahora, porque él sí, probablemente sí. En la grabación, y bien lo ha dicho él allí en sus memorias, él decía que estaba sobrio o estaba limpio en las grabaciones, pero el hecho es de que realmente él no estaba allí, su cabeza no estaba allí, lo ha confesado, ¿no? Creo que es importante que el público no se dio cuenta, pero quienes vivieron eso fue quien hizo la serie, quien estuvo allí, quien la dirigió, sus compañeros. Efectivamente. Sí, bueno, fueron los primeros, fueron los primeros en expresarse, Martha Kaufman, David Crane y Kevin Bright han sido los primeros en hablar acerca del dolor que sienten por la pérdida de Matthew,
Y precisamente fueron Sergio y Shirley quienes primero fueron los primeros en estar preocupados por tener un actor con estas características en el set. Efectivamente, de hecho, él en sus memorias habla de la ayuda que recibe por parte del elenco de Friends. Los define como pingüinos. Los pingüinos son animales que tienen, así como otros muchos animales, la capacidad casi altruista de ayudar a sus compañeros. Les sanan, les cuidan. De hecho, todos tenemos en la cabeza esa imagen del pingüino entre las patitas de su madre. Y él los define como pingüinos porque están ahí para enderezarle cuando él tiene que trabajar por ello. No se nota su adicción. Situación que no resta que él fuera de cámara consumiera tanta cantidad de droga. Que por cierto, por hacer un pequeño inciso, Lisa Kudrow, que es quien interpreta a Phoebe en Friends, es quien escribe también el prefacio de su obra. Y ella misma dice en ese prefacio que Matthew Perry era una persona tremendamente carismática, graciosa, buen amigo. De hecho, llega a comentar que es quien provoca las risas en esa escena mítica de la fuente, que es la que da pie a la serie de todos los capítulos, que sin embargo no daba muchos detalles de su vida. Ella misma se enteró de todo este recorrido trágico de Matthew Perry casi a la vez que el actor publica sus memorias. Habla también un poco del hermetismo, de esa caparazón en el que se metía Matthew Perry y que al mismo tiempo permitía sus buenas dotes delante de la cámara. Víctor, este tema de Friends y de lo que es Matthew Perry, bueno, ha generado revuelo, por supuesto, bueno, porque primero es una persona bastante joven, es un actor conocido, pero sí quiero hablar de Friends y el impacto de la serie, ¿no? Y de él. Y sobre todo también su vida posterior, sí, eso le abrió puertas, pero también le cerró puertas, porque quizás no lo vimos más allá de Friends, o al menos no que yo recuerde, recordarás tú, Víctor, en un papel como más estelar, ¿no? Más allá de esta serie. Sí, tuvo varios, pero no como le ha pasado a Mónica, a Courtney Cox, a Mónica, a Courtney Cox y a Lisa Kudrow y al mismo Matt LeBlanc. O sea, van pasando por series y no termina de explotar algo como Friends. O sea, esta fue la serie que los marcó y a pesar de que él actuó en The West Wing como invitado y ganó nominaciones al Emmy, estuvo en Studio 60 donde Sunset Strip, estuvo en una película llamada Numb, estuvo en Seventeen Again con Zac Efron. No obtuvo nunca, pero ni cerca, el Sí. éxito de esta serie, que en apenas 200 episodios, pero en 10 largas temporadas, se convirtió en una referencia mundial. O sea, es una estrella que tiene triste a la gente, no en Los Ángeles, no en Hollywood, en España, en Venezuela, en Colombia, ¿sabes? En el resto del planeta, porque fue una serie súper icónica. Es increíble también el homenaje que se le rinde en uno de los tours de estudios más importantes que hay en Hollywood, que es el tour de Warner Bros. Primero se hacía en un estudio pequeñito y se mostraba cómo se había filmado Friends, pero luego eso hace como, no sé, como 8 años, cambiaron todo ese estudio o ese tour y lo convirtieron en algo muchísimo más grande. Tiene un super set y hasta el café está, o sea, te puedes tomar un café como si fuera entraras en un Starbucks y tomarte las fotografías que quieras y está el sillón y varios de los escenarios que utilizaron allí. O sea, el homenaje que le hacen en Warner Bros., que es donde está el estudio donde se filmó la serie, es gigante en ese tour. Y el homenaje que le está haciendo la gente de las redes sociales es impresionante. Lo que también llama bastante la atención es que ni David Schwimmer, Matt LeBlanc, ni Jennifer Aniston, ni Courteney Cox, ni Lisa Kudrow hayan hecho ningún comentario en sus redes, por lo menos hasta esta madrugada en Instagram no habían escrito absolutamente nada, pero el público sí, desde el primer momento se convirtieron en virales todos los comentarios que hicimos acerca de esta terrible muerte. Y sí, fue un super histrión, una super estrella, un tipo
que convirtió a su personaje, a Chandler, al más exitoso de los que hizo, en uno de nuestros mejores amigos. Sí, a ver, Sergio, de eso quiero hablar, ¿no? De Chandler, ¿no? Del impacto de su papel y de la serie como tal, ¿no? ¿Qué lo hizo distinto, qué hizo también la serie distinta para tener, como ha dicho Víctor, ¿no? La gente está triste por lo que ha ocurrido, pero no en Los Ángeles solamente, ¿no? En Estados Unidos. Estamos hablando de un actor que, bueno, recoge la tristeza de global, ¿no? Por su trágica muerte. Efectivamente, de hecho, como bien ha comentado Víctor, es el papel de Chandler el que hace que su cara dé la vuelta al mundo. Con esta clase de actores ocurre un fenómeno cinematográfico que a mí me gusta llamarlo como una bendita maldición. Son personas que interpretan un papel que les lleva al estrellato y que luego desde el punto de vista del espectador, es muy difícil verle en otro papel porque ya tienes en la cabeza que es Chandler, no es Matthew Perry. Ocurre con personajes como Daniel Radcliffe, por ejemplo, que la gente piensa antes en Harry Potter que en Daniel Radcliffe. Y es, de hecho, también el caso más curioso es el de Mark Hamill, que hace de Luke Skywalker en Star Wars, Sí. cuya trayectoria cinematográfica se reduce únicamente a Star Wars. Todo el mundo le conoce y solo ha hecho un papel. Esto se debe al éxito, sin duda, de Friends, la consagración de un género que desde los 90 ya se estaba gestando, que era la sitcom, y cómo sirve como bisagra audiovisual entre el siglo XX y el XXI para marcar los estándares de luego otras muchas series que han nacido desde entonces. Quiero marcar, por ejemplo, The Big Bang Theory, The Office y series del estilo que beben un poco de la influencia que dejó Friends y sin duda de la influencia que deja un personaje como Chandler, Matthew Perry. Tú leíste el libro, ¿no? ¿Qué Sí. imagen te queda de en ese momento de Matthew Perry? Imagen de. Lo Hay que una imagen que a mí se me hace muy difícil borrar de mi cabeza, que él describe el dolor con la letra D mayúscula. Habla de dolor, como si fuese un sustantivo, una persona, un dios, una deidad. Utiliza la palabra dolor para referirse a ese giro que hemos comentado antes que hace que por fin se dé cuenta de que debe alejarse de las drogas. A Matthew Perry le estalla el colon, le estalla. Tienen que ponerle una bolsa para desviar sus heces porque su cuerpo deja de funcionar prácticamente, se le para el corazón. Es una persona que estuvo en coma semanas y que tuvo que aguantar 9 meses con esa bolsa en el estómago. La manera en la que él describe ese dolor es imborrable, imborrable. Bueno, yo tengo que despedirlos. Les agradezco mucho que me hayan acompañado en, bueno, lo que ha sido además la reseña de lo que fue su vida, una vida bastante, como lo ha dicho Sergio, dolorosa. Hay que esperar 2 o 3 semanas para realmente saber qué fue lo que ocurrió. En esa entrevista que él dio y en el libro, ¿no? Ahí Perry realmente revive su propia lucha, ¿no? A la adicción, que comenzaron en el 97. Se volvió adicto a los medicamentos después de un accidente de moto acuática, como lo ha reseñado Sergio. Había llegado a consumir 55 pastillas de Vicodín al día. Y fíjate qué interesante, él confesó que no podía mirar los episodios de Friends porque le recordaba el momento de la adicción. También reveló en esas memorias cómo eso afectó su capacidad para recordar varias temporadas de la serie Friends. Lo dijo Sergio y Víctor. No recordaba de la etapa de la temporada 3, al menos de la 3 hasta la 6. Y había estimado que cuánto gastó en la lucha por la sobriedad. En casi 9 millones de dólares gastó en tratar de estar sobrio. Dijo también que había tenido una perforación gastrointestinal. Lo reseñaron nuestros invitados. Y algo que también a mí me llamó la atención, que tiene que ver con la pregunta que le hice a Sergio, llegó un momento en el episodio, el episodio final, cuentan que él, la mayoría de los actores, bueno, lloraba y que él no podía llorar porque estaba tan, por así decirlo, fuera en su mente, no estaba en los episodios o en el set de la grabación, que definitivamente no podía ni siquiera expresar emociones. Y sus compañeros
le reclamaron, ¿no? O le hicieron ver el problema que tenía. Trágica lo que ha sido pues su vida y bueno, así terminó. Ya revelará pues el forense los estudios que los reportes qué fue lo que ocurrió, pero definitivamente pues sí hay una correlación en lo que fueron sus adicciones, lo que fue su vida y cómo determinó el curso de su vida y sus adicciones, lo que fue no solamente su papel en televisión, sino fuera del escenario y de las pantallas. Gracias a ambos, Víctor X, productor de 35 milímetros, que se ha parado, bueno, él no ha dormido por esta entrevista, está ahí en Los Ángeles, desde Hollywood, y Sergio Murillo, periodista español de Diario AS, jefe cultural de El Generacional. Él también leyó el libro autobiográfico de Matthew Perry, Amigos, Amantes y Aquello Tan Terrible. 7:36, vamos a hacer una pausa, ya volvemos.